Chiquis y bienvenidos una temporada más al podcast de todas gamers. Esta es nuestra quinta temporada del podcast y empezamos en este mes otoñal, en octubre, primer fin de octubre, y también es un mes un poquito spooky porque aparte de que es Halloween y tal, el frescor del polo ha empezado ya a llegar a todos los rincones de este país porque también tenemos una borrasca este fin de semana, así que hace un frío que pela en todos lados. Y bueno, también seguimos con el coronavirus de Tour Mundial, sigue dando por saco, todavía no tenemos vacuna, así que os recordamos también desde aquí la importancia de llevar mascarilla, lavarse las manos, etcétera, y mantener la distancia social, pero nosotros aquí también pues os traemos nuestras habituales chanzas y también la movida de los videojuegos, porque al fin y al cabo pues es un poco de lo que va este podcast, aunque nos encante también hablar de nuestras cosas. Y hoy, como es inicio de temporada, vamos a salirnos también un poco de nuestra línea habitual para hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado jugando durante este verano y estos meses y tal. Pero antes es sumamente importante presentar al plantel de buenas muchachas que me acompaña hoy. Empezamos con Darkor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, ¿qué tal este verano? ¿Cómo has estado en las últimas semanas? ¿Estás ya menos ocupada? ¿Te queda poco? No, sigo haciendo un curso ultra intensivo y me queda el proyecto final. Y no sé, luego me moriré o algo. Pero no te mueras, que eso está mal, por favor. No morirse, que está regular. Bueno, también tenemos a Kele, muy buenas. Hola. ¿Qué tal las últimas semanas? ¿Cómo has estado? Yo, al contrario que Darkor, pues me estoy dando a la buena vida, al vagueo, ya que todo este año está yendo más lento de lo normal. Sí, eso es una cosa que está pasando, que 2020 pasa muy rápido y muy despacio al mismo tiempo. O sea, muchas 2020 gracias. Pasa muy rápido, pero los acontecimientos que deberían ocurrir en 2020 o no están pasando o están pasando más lento. Ahí está. Bueno, y también tenemos a Pauler con nosotras, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en estas últimas semanas? Pues yo estoy un poco en plan como Kele, o sea, tomándomelo todo con mucha calma, muy relax sin cava, pues café con leche. En Plaza Mayor no, porque no se puede abusar de salir a la calle, chicos. Hay un virus mortal. No, pero ir a bares en Madrid sí puedes. Ah, vale, es verdad. Lo que no puedes es ir al parque a comer pipas, es verdad. No para nada. Creo que al parque lo han cambiado y sí pueden. Pero salir de la ciudad con un motivo justificado, como ir a trabajar, a cenarte en un medio de en un tren, yo no sé por qué tal, sí. El resto no. Exacto, eso es. Hay que ser productivos, chicos, pero no divertirse, recordadlo. Pues eso, y bueno, guay, porque este verano me mudé y ahora vivo sola, con lo cual pues estoy, no sé, cocinando y pasando el rato aquí tranquilamente, relax. Pues un poco eso, como el mundo va un poco lento, pues yo también voy un poco lenta. Qué fantasía. Bueno, ¿os habéis dado cuenta que, por ejemplo, hoy no está tampoco Yargi, ni Kitsune, ni Anachi? Así que un besito para ellas, que sus responsabilidades del adulting sean benévolas con su existencia y esperamos poder tenerlas en el próximo programa con nosotras. Siempre, este es el in memoriam de que no están en este programa, pero siguen con nosotras esta temporada. El in memoriam parece que están muertas. Ya, bueno, pero es el in memoriam flojito. Sí. Sí. El in memoriam suele ser para gente que eso, que entra de la cuchara. Bueno, in memoriam del adulting. In memoriam del adulting. La que las responsabilidades de la vida adulta no las deja venir al podcast. Y bueno, yo soy Meren, vuestra presentadora. Voy a empezar con buen pie esta temporada. Voy a empezar presentándome porque llevo como dos sin presentarme, pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar con buen pie, con buenos ánimos. Y sigo aquí, pues una temporada más, porque no me quitan ni con agua caliente. Voy a seguir dar con lo siento. Me van a seguir saliendo chistes malos. Espero que me puedas perdonar. Y bueno, vamos a empezar con nuestro repaso a los juegos de este verano porque han salido muchas cosas.
El verano, la verdad, es que dentro de lo raro que ha sido, ha dado también para jugar mucho. Y voy a empezar contigo, Darkor. ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado jugando este verano? ¿Qué es lo que más horas le has echado? Pues es que verdaderamente jugar he jugado durante julio. Porque agosto empecé el curso, que fue como un poco precipitado, y entonces, vamos, tuve un lío de cuando entraba, cuando dejaba de entrar en el curso. Y agosto, pues, no lo he usado para jugar, pero he jugado básicamente al Kingdom Hearts 1, me lo he vuelto a pasar. El plan era pasarme todos los Kingdom Hearts, pero me he quedado en el 1, porque no me iba a poner a jugar al Chains of Memories, porque luego me iba a dar mazo de pereza volver. Normal, también te digo, un movimiento en plan así un poco bold move, eso de querer volver a jugarte los Kingdom Hearts. Es que me gusta hacerme daño. No, ya veo, madre mía. Entonces, la cosa es que como el Chains of Memory es de cartitas, tengo una partida media en PS3, pero es que me da mazo de pereza volver a empezarla. Y el Chains of Memory, a ver, no digo que sea malo, pero es como cuando te sale un hijo tonto y que quedarle igual. Sí. Pero no es que sea un mal control, es que es un poco una mierda para mí. Es que tienes que estar pendiente de que te salgan las cartas adecuadas para abrir la habitación correcta y entonces poder seguir avanzando. Es muy, muy, muy caca. No me gusta. A mí tampoco me atrae mucho esa idea, Pero bueno, luego el Kingdom Hearts 1, pues es muy bonito. Mi niño muy guapo. Bastión Hueco sigue siendo precioso. El cambio de nombre en el 2 es una mierda como un coco. Y poco más. No sé, que mi niño es muy guapo. Y no tengo que estar pasándome el juego 3.500 veces para que me den recuerdos lejanos. Fantasía. Ahora que lo dices, lo del Kingdom Hearts es una movida, Yo lo tengo por ahí también por casa para empezarlo, pero es un melón todavía que no me atrevo a abrir. No. Bueno, y no solamente está en el Kingdom Hearts, en el último mes, porque en el curso este, como es tan intensivo, me da el cerebro para ponerme a nadie, como tampoco sé muy bien con qué tiempo tengo, entonces no puedo arriesgarme a jugar a nada así exótico de controles muy complejos, porque a lo mejor no puedo volver a tocarlo hasta 4 meses después, no tanto, pero sí. Sin olvidar los controles, y es un poco caca. Entonces lo que hice fue comprarme el Game Pass, me bajé 3.500 juegos, al final solamente he estado picando piedra en el Forager. Muy bien. Que es un, lo define el creador como Terraria con Stardew Valley, con no sé qué otra cosa, que es básicamente los típicos juegos estos de gestión de que empiezas con un pico y una piedra y poco a poco vas picando y vas consiguiendo materiales. Y acabas consiguiendo centrales nucleares. ¿Perdón? Sí, tienes centrales nucleares al final. Es una ¿centrales nucleares? Sí, y tiene como mazmorritas y puzzles. No sé, está bastante bien estos juegos. Como tampoco tienes que memorizar mucho, solamente tienes que ir picando piedra. Ya. Pero una pregunta, ¿centrales nucleares dirigidas por rojos bolcheviques o centrales nucleares seguras? A ver, puedes poner... Al bicho le puedes poner rojo. Creo que no le puedes poner una hoz martillo. Bueno, vaya, ay, por Dios. Ya no me interesa este juego. Le puedes poner alitas de murciélago que puede, y cuernos de demonio que así como más o menos puede dar el pego para la amenaza comunista. La amenaza comunista, vale. Bueno, vale. Bueno, compramos. Lo podemos asumir. Compramos. Aceptamos pulpo. Y luego, por último, ayer estuve jugando durante 3 horas maravillosas al Hades. ¡Oh! El más bonito. Vaya maravilla de juego, Dios mío. No sé quién se lo leí en Twitter, creo que Eva Cid, que era realmente el juego la pesadilla de los bisexuales. ¡Sí! O sea, hay demasiada gente guapa por metro cuadrado y luego el tema historia y todo es... Todo el mundo es guapo y todo el mundo enseña carne. Es maravilloso. Sí. Ya, no, Ares, pero... uff. Ares, sí. Ares, hay por ahí un vídeo de una chica rubia, de un streamer, que estoy súper representada en ese vídeo y no me canso de verlo porque es como, sí, soy yo. Es genial. Yo me lo compré el otro día porque, a ver, yo tengo que admitir que veía vídeos del gameplay y decía, pereza máxima.
Pero como todo el mundo dice que está súper guay y tenía puntos de oro que me iban a caducar, dije, pues me compro la DES que con descuentillo y ya está. Porque, a ver, si todo el mundo dice que está tan guapo y gente que tiene gustos parecidos a los míos, pues me va a gustar seguro. Lo que pasa es que es eso, que a veces ves un juego y por la estética y por el gameplay dices, no sé, ¿sabes? No sé si me va a gustar. Y me pasa un poco con este juego. Aparte que yo los roguelikes, no juego muchos roguelikes, la verdad. Entonces no, sí, no sé de, si de todas formas, he leído por ahí comentarios de que, a ver, es un roguelike o flojito. Porque sí, es cierto que la aleatoriedad de mazmorras es poquita. Sí. Pero, vamos, es narrativamente sí que es como en Rogue Legacy, que es un roguelike también que a mí me gusta mucho. Que bueno, Rogue Legacy, que ha salido en la parte 2 de Early Access este verano, que, uh-huh. que no lo he cogido porque no tengo tiempo. Pero básicamente Rogue Legacy va de que eres un caballero que va a un castillo para romper una maldición. Y claro, los Rogue Legs, la base es que mueres y haces una nueva con la mazmorra procedural. Entonces, lo que tienes aquí es que te mueres y el que va es tu descendiente. Ah, vale. ¿Qué cosas tienes? Con el dinero que vas consiguiendo en el castillo puedes comprarte mejoras que pues mejoran un poco tu genética y te dan bonus. Y por otro lado, la gran uh-huh. es que tus descendientes tienen una característica genética al azar. Esa característica puede ser que seas calvo, que te tires pedos, que tengas una barba frondosa, que seas daltónico, que estés ciego, o pues, hay cosas positivas, pero no recuerdo porque las graciosas son esas, las que no tienen ningún sentido. Qué bueno, mola. Qué movida. Y nada, el objetivo es ir matando los distintos bosses del castillo hasta llegar al boss final y romper la maldición. Suena guay. Madre mía. Qué movida, chaval. Y a lo que iba todo esto es que el Hades tiene un poco como también integrado el tema de que si mueres, que tiene sentido narrativo, porque claro, eres el príncipe del inframundo y entonces claro, pues estás un poquito ya muerto, entonces morirte no te mueres mucho. Te mandan a la casilla de salida. Te mueres un poquito. Ya está, lo justito. Ostras, qué guay. Lo del Rogue Legacy. Lo que pasa es que, a ver, a mí lo que me gusta del Hades, y es verdad que esto lo sacaron cuando salió el juego ya completo, es lo del modo Dios. Sí, ya, sí, eso está muy bien. Que eso a mí, yo que con este tipo de juegos no se me dan tan bien, yo creo que me va a ayudar a jugar. Es que incluso si no lo usas, solo el hecho de saber que está ahí y si te frustras no puedes activar, es como un colchón súper fuerte mental. Ya te quita un montón de ansiedades de... Sé que no me voy a frustrar, porque al momento que me frustre tengo un salvavidas, ¿sabes? Y entonces, al final es que ni lo usas, pero juegas mucho más tranquila. A mí me pasa eso un montón. Me pasó en el Celeste, con el modo ese de juego fácil, que tienes dashes infinitos. Que ni lo usé, pero saber que estaba ahí hizo que jugara súper tranquila, ¿sabes? Sí. Es que ese tipo de cosas también... Sí, Vidalcor. Sí, no, a mí me ha pasado, por ejemplo, sacaron... el Tokyo Game Show fue hace poco que empezaron a sacar trailers, no sé qué, y Sony me la lió para variar y han sacado God of War y han dicho la palabra Ragnarok, entonces claro, yo ahora necesito jugar a los God of War y claro, me tendría que jugar el nuevo que salió para PS5 y claro, fue como es que yo sé que soy mala y miré, tiene modo historia, es como vale, entonces sí que me planteo jugar porque claro. tiene cosas que me llaman la atención a nivel técnico, como el hecho de que todo el juego es un único plano secuencia. Sí. Qué chulo. Que por ejemplo tiene una cámara rara entre comillas, porque si normalmente la cámara está aquí, lo que está un poco más pegado a lo habitual a la nuca de Tratos, entonces no tienes tanta visión por detrás y tal. Y eso a nivel técnico, pues me tengo curiosidad por ver cómo es. Habría que hacer una descripción de lo que es ahí para la gente que nos escucha. Ahí es bastante detrás. Cámara larga de hombro, que es poquito. Y aquí como si un señor te estuviera haciendo más playme. Sí. ¿Cuál es el de la chica del tren y el pavo dándole la oreja? Pues algo así. Es que es verdad que ha sido muy gracioso. La cámara está aquí. Es el problema de grabarnos solamente el audio, pero nosotros estamos también con cámara para vernos los objetos. Claro.
Así podéis ver cuando a mí se me empieza a ir la pinza, como el otro día estábamos en una reunión y estaba con el spinner en la frente así, con unos colegas. Me parece maravilloso. Discutiendo cosas del proyecto. Es como un gorrocóptero. Es verdad. Pero en la frente. A ver si funciona la neurona. Fue más divertido cuando me puse la bata que tiene capucha y esa bata por algún motivo necesito tener la capucha puesta. Pues entonces es como los hackers esto con sudadera y capucha, pero yo con una bata de señora. O sea, no es muy de señora, pero bueno, me la puse y entró una a la llamada que estábamos y fue como, hola, tienes su explicación. Sí. Hacker woman. Yo doy gracias de no tener teletrabajo ahora mismo y trabajo dentro de poco. Y por realmente, o sea, las pintas que tendría para trabajar por casa asustarían a todos mis compañeros de trabajo. Chico, a mí me gusta estar cómoda en pijama por mi casa. Yo también. Y ahora trabajo. Además, yo creo que los meses esos de cuarentena es como que todos llevamos dentro un goblin, pero los meses de cuarentena los sacaron a la luz, ¿sabes? O sea, sí. Es como que ya todos dijimos, mira, me da igual, voy a vivir en pijama a partir de ahora. Sí. Yo tuve que dejar de vivir en pijama porque se me estaba yendo la pelota en plan de no diferenciar días. Días, ya, eso es... Entonces, para trabajar, pues me pongo pantalones. Yo me vestía para trabajar, tengo que decir, pero también es... Sí. Es cierto que hacia el final de la cuarentena ya dejé de hacerlo porque vi que realmente, como llevaba haciéndolo 2 meses, dejar de hacerlo un poco tampoco me iba a afectar a salud mental. Pero sí que intenté llevar una rutina muy estructurada, vestirme, no sé qué. Yo... Pero claro, luego yo qué sé, acababa de trabajar, me duchaba y me ponía el pijama. Porque estás en tu casa, no vas a salir, ¿sabes? Ay. Pero vamos, yo... Eso es el... Todo esto ha sido increíble. Yo ahora estoy grabando en pijama porque como ya me pongo la ropa de normal todos los días, digo, pues bueno, grabar un día en pijama no me va a suponer ningún coso. Da igual. Yo estoy grabando en pijama, pero, uy, en pijama no, con vaqueros, pero son vaqueros que tienen truco, porque son vaqueros de campana, pero tengo un problema, solamente los puedo llevar en casa, porque me tienen que meter el bajo, obviamente. Pero las tiendas que tengo localizadas que meten el bajo, pone que tengo que llevar yo el bajo giro y es como, señora, si le estoy mandando que me meta el bajo es porque no sé hacer esto. Entonces no pueden recogerme el bajo. Claro. Tía, y no puedes ir allí y decir, mira, te traigo 2 alfileres. Me subo a un taburete y me lo marcas. Sí, no sé, acabaré haciéndolo en algún momento porque la verdad es que son unos vaqueros muy cómodos. ¡Qué guay! Ha vuelto la campana. No, por fin. Duelo a muerte con cuchillos. Pues bueno, hecho el repaso de Dark Horse, nos vamos con Kele, porque tú también a pasar... inciso breve aquí. Hemos estado retomando los streamings en el Twitch de Todas Gamers. Hemos estado pues jugando Kele está los viernes por la tarde. Azka también está entre semana. Y los sábados solemos hacer también pues streaming de juegos así multijugador. Hemos estado jugando ayer estuvimos intentando jugar al Final Fantasy XIV con poco éxito, la verdad, nos salió un poco regular la vaina. Yo pude jugar cuando acabó el streaming, para que os hagáis una idea. En Dark Horse, cuando la acabo de descargar, se tuvo que ir. Y las únicas que pudieron jugar un rato fueron Azka y Alistrin. Así que nada, estamos otra vez retomando eso. Los streamings, twitch.com/todasgamers. Ahí estamos. Y nada, pues Kele, ahora voy contigo porque precisamente en los streamings ella le ha estado dando caña al uno de los candidatos a juego del año. Que es el Hazel Hades. Qué guapos todos. De Hades voy a hablar más tarde porque me he hecho una clasificación mental de lo que he estado jugando este verano. En lo primero están los juegos de los que ya he hablado, porque le he seguido dando caña al Civilization 6, que menudo regalazo de Epic dármelo de gratis. Gracias por ese tremendo tragahoras. Y la cosa es que Epic te lanza la vergüenza desde la cara, porque ahora mismo, dejadme un momento que entre a la tienda, no, o sea, no te pone las horas, a veces te las concentra en días. Entonces, si yo me voy
a mi biblioteca de Epic, me dice campeona. Campeona, campeona. La has estado dando. ¿Dónde está? La C. ¿Dónde está el Civilization? Campeona, sí. Le has estado dando al Civilization 6 como si hubieras estado jugando 4 días, 7 minutos y 25 segundos seguidos. Sin descansar, sin mear. Eso son muchas horas. Son muchas horas. Y eso que tengo, que solo hay un, que solo tengo un DLC. Porque Ana está metiendo más DLCs y... Y la edición 8, creo que ya estará completa por fin de año. Y eso, eso mi portátil no lo aguanta en cosa de espacio. Pero eso, menudo traga horas para estar haciendo siempre lo mismo. Juego con podcast de fondo, 2000 sobre 100. Luego, otro del que ya hablé en este nuestro querido podcast fue el Legends of Runeterra, que le sigo dando. Gracias sobre todo a la versión de móvil, que eso va finísimo, va como un tiro. Ya que han estado metiendo nuevas cartas, nuevos laboratorios. El primer stream que hicimos cuando recuperamos esta vaina fue con Runeterra. Y, y estuvo guapo es verme cómo me ganaba, todo Dios. Pero bueno, ya hemos hecho ese repaso rápido. Voy a pasar a los juegos que sí estoy jugando este verano. Y la joya de la corona es el Persona 4 Golden, que lo hicieron port para PC, port un poquito rana. Pero ya lo han metido en una actualización, porque increíblemente de Persona 4... Todo lo que iba mal eran las cutscenes de animación anime. Esas iban mal, iban lentas, como si al juego le costara. Escúchame, y entonces, dime, en un juego de anime, en un port de un juego de anime, ¿van mal las animaciones de anime? Claro, sí, o sea, porque hay cutscenes que son como de Animus, sí. Y fueron, creo que ya le han metido un parche que debería ir bien y arreglar unos cuantos crashes que también me ocurrió a mí, porque el juego crasheaba de... No de tanto en cuanto, pero me crasheó después de vencer a un boss y no poder guardar. Estamos hablando de crashear con A, no tras de U, ¿no? Crashear con A de que me peta el juego. De que dice, ha habido un error, se cierra el juego. Meteor, meteor. Aquí también tenemos el matiz. Es casi un grande. El matiz. Es un persona. Hay las dos opciones ahora mismo. A ver, ahora la cosa... Esta conversación me ha recordado a Ketchup, Katsup. Sí. Hace un poco Ketchup, Katsup. Lo raro es que ahora no puedo crecer con ninguno de los personajes porque son todos... Ahora mismo son menores que yo y es como todo yogurín. O sea, mis hijos sí los protejo, pero bueno. Y hablando de que son mis hijos... el cariño que este juego tiene a todos los personajes, incluso a los NPCs, a los que no son parte de la party, me he quedado impresionada. Es cierto que hay algún tratamiento de personaje que es para tirarnos de las orejas y tiene mención especial la dungeon de Kanji, que ahí es para liarme a gorrazos. Hay mucha gente que dejó el juego ahí y yo los entiendo porque, se sufre, no tanto porque sea difícil, sino por toda la temática y por todo lo que dejan caer. Pero luego, si habéis jugado solo a Persona 5, los Confidant en Persona 3 y 4 se llaman Social Links. Luego el Social Link de Kanji es la leche. O sea, incluso los Social Links de los personajes que menos tolero, como es Yosuke, que aquí dejo mi hot take, Yosuke es muchísimo peor que Teddy. Teddy tiene la fama, Yosuke escarda la lana. Wow. Incluso ese Social Link es tolerable. Con un personaje al que le corro a aguantazos. Es cierto que el sistema de combate, ya mal lo conocía del 3, aunque las dungeons funcionan un poquito diferentes. Y, madre mía. Y eso en general, en comparación al 3, que es al que más he jugado, pues sí que le da más cariño a los personajes que a la historia. Porque hay una cosa al final que la hacen como corriendo, cuando en el Persona 3 te lo han puesto encima de la mesa, te han dado un límite de tiempo, se ha explorado más profundamente. En el Persona 4 es, anda, que tenemos que poner esto. Porque se han dedicado más al desarrollo de todos los personajes y a crear lo que es el pueblo de Inaba, que está súper bien hecho y yo le por ellos me ha gustado un montón el Persona 4 Golden. Con los problemas de Atlus, porque Atlus siempre tiene un sistema de homofobia. Sí. Porque es Atlus. Es Atlus.
Pero eso, vamos, unas 80 horas que han entrado finas, ¿eh? Joder. También me puse un handicap, que es que quería hacer todos los social links en una run. Y para hacer todos los social links en una run tienes que seguir un calendario muy estrecho y seguir ciertas condiciones. Y a veces eso ya no me una cosa y tenía que echar atrás, una vez eché atrás como 8 horas de juego, porque me emperré en que quería hacerlos todos y punto, porque me flipaban todos los personajes tienen un desarrollo de la leche. ¿Y lo conseguiste? Y por supuesto que lo conseguí. Es verdad. Tengo todo el tiempo del mundo, además, más o menos sé cómo funciona lo del calendario estricto por el 3, que el 3 sí que de todos los personas que tienen el tema social link, para hacerlo en una run es el más estricto de todos. Wow. Y luego me he dejado unos cuantos a medias por razones. Uh-huh. El Chrono Trigger me lo dejé a medias porque no sé por qué perdí el archivo de save. Oh. Y el archivo de save que tenía, lo tenía en una parte que era horrible, era como una fábrica en el futuro. Mm. Bastante y fatal. Luego hay una cosa que entiendo, que es por los límites del juego en ese momento, que es que no te dejan llevar solo a 3 personajes. Mm. Y a un cuarto le dejas a la Virulé. Y yo quiero llevar a todos mis panitas. Me siento súper mal dejar a alguien atrás. Madre mía. Sí, además... Son personajes. Son muy buenos personajes y además mola mucho el sistema de combate, que los personajes, si los llevas juntos, aprenden técnicas juntos. Sí, eso sí. Y me molaban todo. Y para poder sacar todas las técnicas de todos los personajes con todos, pues tienes que llevarlos, pero el juego no está pensado para que los lleves a todos todo el rato, entonces... Ya. Aunque me molaría aunque fuera una reserva de grupo y están como, tienes un banquillo pero lo llevas siempre, pero los tienes que dejar como un limbo, digo, oye, pues a mí no me da la gana. Ya, eso es verdad. Que entiendo que esos son por los límites de cuando el juego salió. O sea, entiendo que son por cosas técnicas, pero a mí me pica, a mí me rasca. Y bueno, y a ver cuando me lo pillo guay, de una forma en la que los 6 no me desaparezcan. Ya, es que... A mí eso me ha pasado un par de veces con el Final Fantasy VI. Está súper cursi. Uf, con ese tengo traumas. Me buguea en la misma maldita escena. No, encima de eso. Dios mío. En la del camerino de la ópera. No. Uf, es antes de la ópera, que por lo visto es una escena, es una parte bastante chunga. Sí. Muy mítica. Sí, la mazmorra de la ópera... Es súper jodida. O sea, me han venido ahora mismo frases de Vietnam. Madre mía. A ver cuando lo pillo guay, aunque tengo un poquito de miedo, porque tengo entendido que el Final Fantasy VI, el que está en PC, tanto en Humble Bundle y en Steam, es el Cursed. No hay un port legal que no pete. Que yo sepa. Y es que encima creo que, y lo de la RUS no lo sé, pero... Creo que también, no sé si hay que andarse con ojo, pero por lo que sé, legal, está muy, muy cursete. Es como el port antiguo de Final... Bueno, como el port que hay de Final Fantasy VII. Sí. Y encima, el juego que, el que está el Final Fantasy VI para móvil es caro y es feo. Es caro y es feo. Esa puntualización es importante. Es feo. Luego, otro que me dejé a medias, está más bien por su dificultad, es entramos en territorio 3DS, me pillé de rebajadas el Shin Megami Tensei Strange Journey, que de lo que va es que hay una liada en el polo sur, se está creando un agujero negro, pero la cosa es que dentro del agujero negro hay cosas. Las cosas son demonios y hay sitios bastante humanos, de repente se encuentran un supermercado enorme que es como, ¿qué hace aquí esto? Me gusta la premisa. Sí, la premisa es súper guay y el desarrollo de la historia es súper guay porque, spoiler, a todo el mundo se le va la flapa. Increíble. Cruzas a los humanos con los demonios y se les va la flapa. Y la cosa es que estoy en un punto que se bloquea todo el mundo. Para la gente del Strange Journey, es un boss que empieza por... Tiene dos palabras, una empieza por M y otra sigue con A. Para no hacer spoiler del todo, pero es ese boss. Y en general, el resumen de Strange Journey es que difícil es, pero que traga horas. Otro igual. Y eso, y la verdad es que la historia mola un montón. La música también es relativamente diferente a lo que hace un Shin Megami Tensei. Pero, o sea, no, en general está guay. Una cosa que me fastidia, pero porque vengo de los Etrian Odyssey,
Es que tiene mapa en la pantalla de abajo, pero tú no lo puedes pintar. Se actualiza solo yo. Quiero pintar el mapa, quiero apuntar cosas. Déjeme juego de mierda. Es que para eso estaba el... Para mí, la gracia de la 3DS con eso, en ese sentido, con la DS en general, es que hay muchos juegos en los que te deja utilizar toda la parte de abajo de pantalla, inventario, etcétera, pues para tomar notas, hacer apuntes y tal. Creo que en algún Zelda también de los de la... De la DS también podías utilizar el mapa para pintar cosas, el mapa te lo guardaba y eso era muy útil de cara a las mazmorras cuando tenías que, por ejemplo, que pasar por zonas de trampas o para hacerte las runs. Por ejemplo, en el Phantom Hourglass, para hacerte las runs del templo entero de arriba abajo, te podías marcar el mapa las zonas por las que podías pasar para ahorrar tiempo y ganar segundos en el relojito que había. Esa era una mecánica que me gustaba mucho, que te podías hacer speedruns del templo ese cósmico maravilloso. Pero qué putada no poder utilizar el mapa, chaval. Y luego, cosa más mala. Otro que me he dejado a medias es el... Bueno, no voy a hablar todavía de ese. Uno que me he dejado a medias y que estoy haciendo la segunda vuelta, siguiendo con los juegos de 3DS, es Etrian Odyssey 4, Legends of the Tithal. Más conocido como el mejor juego de 3DS de los Etrian, punto. Es el mejor. Punto. O sea, esta segunda vuelta me está ayudando a recordar lo guapísimo que está este juego, lo buenísima que es la banda sonora. Yuzo Koshiro aquí dijo, esta es la mía. Y mira que es Yuzo Koshiro no es un hombre de orquesta. Le gustan más las maquinitas de que hacen los sonidos más de tipo máquinas antiguas. Pero no sé, no me acuerdo con quién se juntó para hacer los arreglos orquestales y... ¡Hello! Pero en general... Una maravilla. Una maravilla, o sea, buscároslo por ahí. Pero hay aquí temas reales serios. Y en general, eso, lo guapo que es, lo chulo que son las dungeons, lo mucho que cambia cosas de los tres originales, porque en el original simplemente era el laberinto. Pero aquí, para llegar a los laberintos en cuestión, tienes que ir como en diferentes, lo llaman lands, como en zonas abiertas, que a la vez tienen su intríngulis y vas como en un barquito volador, que es súper guay. Y lo que más he visto en esta segunda vuelta es lo versátil que es el combate y como incluso clases que en general son más como pasivas o de apoyo, como puede ser un médico o un... No hay barda per se, se llama bailarín, también tienen toques muy agresivos. Pueden estar perfectamente en primera línea y pegar guantazos y ser los mejores. Wow. Y es que en general es eso. Estoy a medias porque me han comido otros juegos y porque me he medio atascado con un boss, pero vamos, eso se... Me lo he pasado ya una vez, lo puedo pasar otra. Exacto. Y hablando de juegos que se comen a otros juegos, los dos últimos que he hablado bastante. Es que has tenido mucho tiempo este verano, también te digo. He sido una vaga de mierda. No, una vaga no. Has descansado, que es lo importante. Ojo. Bueno, lo que diga la presentadora. No se discute la presentadora. luego ya, cerrando con los dos últimos, me pillé el Undertale, el bajo cuento. Y no me lo he terminado aún. Voy por la parte de la arañita. Digamos, una arañita muy especial. Hablando de especial, entiendo por qué es tan especial este juego para la gente. Entiendo el toquecito está hecho de una masa diferente. O sea, lo estoy diciendo por la ruta pacifista. La más chunga, ¿eh? Sí. No, la más chunga es la genocida, ¿eh? Sí. Raquel, O sea, yo solo me estoy haciendo la pacífica porque estoy viendo los personajes y no quiero que muera ninguno. No me quiero cargar a ninguno. Porque incluso personajes que salen relativamente poco tiempo están cargados con tanta personalidad. Sí. Joder, esto es increíble. O sea, llega un personaje y lo primero que hace cuando te va a saludar, te hace darle la mano para que le suene la máquina de pedo. Que yo me quedé así de, eres mi mejor amigo, ya está. Les quiero muchísimo a todos. Increíble. Y eso, lo tengo a medias. Creo que ya voy llegando como a la parte del final. Sé que yo diría que estoy por la segunda mitad. Así que no le puedo dar un veredicto completo, pero...
Si vas por la arañita, sí. Voy por la arañita, que creo que voy a tener que dar media vuelta para una cosa. Hashtag una cosa. Hashtag una cosa de la arañita. Porque me mola el concepto que le han puesto las arañitas. Son como niñas scout. Son como niñas scout, pero en arañita. Me flipan. Encima he pasado antes por una fase súper divertida. Y eso, y la verdad es que me flipa el combate pacifista. Porque no es simplemente hablar o negociar o dejarles vivir. Hay que pasar por ciertas fases que es entre... Pillamos, diría que bastantes inspiraciones del Bullet Hell. Tampoco juega muchos, pero... Es un Bullet Hell. Y cada uno es tan diferente. Cada fase de Bullet Hell indica muy bien cómo funciona cada personaje con el que te enfrentas. Incluso personajes que son encuentros aleatorios. Sí, es que mola mucho porque... yo qué sé, por ejemplo, hay personajes enemigos que cuando los conoces son como perezosos y su bullet hell es perezoso. En plan, ves que sí. Te atacan súper lento y está hecho adrede para que sea fácil, pero tiene un sentido porque va con la personalidad del muñeco y eso mola un montón. Wow. O personajes que son súper fáciles, pero si les atacas se enfadan y entonces el bullet hell se vuelve loco y tú ahí como ¡ah! ¡Dios mío! Está muy bien hecho para representar la psique de los enemigos. Su combate está muy guay en ese sentido. ¿Y por qué he dejado de lamerte las medias? Porque ha llegado un nuevo combatiente a la sala, que se llama Hades. ¡Vaya, oh, vaya! A ver, voy a dejar que Epic me shame. Le he dado creo que menos en semana, en una semana y media o cerca de las 2 semanas, le he dado ya como... Según tiempo de juego, según Epic, 2 días, 17 horas, 48 minutos. Oye, es un ratito, ¿eh? Le he dado mucha caña a este juego, porque este juego me ha entrado, vamos, ¡pah! La cosa entra como agüita. Entra como agüita, y la cosa de que yo tampoco soy de un roguelike, porque el último roguelike que me entró en serio fue el Darkest Dungeon, y el Darkest Dungeon es... roguelike con unos cuantos asteriscos. Y este juego también es un poco roguelike con asteriscos. Pero está guapísimo. Ya he llegado a lo que son los créditos del juego. ¡Viva! Pero me gustaría decir que los créditos del juego no son el fin, porque aún me quedan unos cuantos cabos sueltos que atar. Y porque aún le queda... Los créditos no son el fin del juego ni va atrás. Aún le queda chicha a este juego. Y me parece que está, incluso con esos créditos, sí que me parece que está bien justificado el loop. O sea, le han dado cierta idea. Y eso son, ya se ha dicho de Hades, que en general todo es muy guapo, los personajes son muy guapos. El sistema de juego es muy guapo y da para todo un poco. Sí. Y eso, yo le sigo dando caña porque me quedan por descubrir cosas, pero no estoy jugando a la de ahora por respeto y porque se escucharía el mando hacer tiqui 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 tiqui, o sea, sería ASMR mandil. A ver si respetas. Ahora mismo el ASMR. Pues estaría bastante feo. Porque además me escucharía, estaría Darkor hablando y yo empezaría a gritar, no, teseo, cabronazo. Y no se quedan. Deseo que ganas de hacerle tragar los dientes una y otra vez, madre mía. Sí, ¿eh? ¡Uf, qué alegría! Ya está, es lo último que diré de este juego. Y ya está, yo ya me callo, que he hablado mucho. No, pero es que, a ver, ha sido un repaso contundente. O sea, yo no he jugado tanto ni de coña este verano. Ha sido un repaso contundente y con cosas muy tochas ahí, ¿eh? Porque Undertale, Chrono Trigger, Persona 4, quiero decirte, cuidado. Madre mía, o sea, ¿qué le ha sacado la artillería pesada de Chou? Es que entre pitos y flautas en general, yo no puedo decir que este año haya jugado a juegos malos, de malos que diga que malo es esto, Dios mío. Pero he jugado juegos que tengan su aquel, pero en general este año yo he jugado cosas hiper guapas. Sí, sí. Qué bien. Y lo... Ay, que me maravilla. Queda, aunque, no, aunque, es verdad. Oh, Dios mío, quedan solo 2 meses. Tres. Quedan 3 meses. Octubre, vale, sí, contando octubre. Y es que yo he sumado solo 2 directamente. A ver, acabamos de empezar octubre, pobrecillo. Pobrecillo. No, queda, no, es verdad. Solo.
No canceles Halloween, que nuestra audiencia se enfada y nos banea. Es verdad, es verdad. No cancelo Halloween. No, no. Yo no cancelo Halloween. Lo que no sé es sumar, ¿vale? Bueno, ya ayer dije que seguíamos en septiembre, no pasa nada. Así. Iba a decir Raquel. Muy bien, ahora yo os estoy llamando por el nombre de la churri, estupendo. Fun fact, ese nombre también es el de mi hermana, así que estoy acostumbrada. Qué gracioso. Increíble. Es que verdad, ya... o sea, a Kele le ha dado mucho de sí este verano, a mí no tanto. Y a Pauler no sé si a ti también te ha dado mucho de sí el... Ahora hablaré de mi verano. Cuando quieras, porque no sé, ¿a qué se está jugando este verano? Vale, pues a pocas cosas, porque me ha secuestrado un juego de que ahora hablaré, pero a ver, voy a empezar así como por orden cronológico un poco. En junio o julio le di muy fuerte a Summer in Mara. ¡Oh! Que no me voy a extender mucho porque me quiere sonar que ya hablamos bastante de él en aquellas fechas, ¿no, Darko? Sí, creo que yo estuve soltando la chapa porque es un juego que me gustó muchísimo. Sí. A mí, o sea, es un juego que me produce sentimientos encontrados porque no podía parar de jugar. Es como que era muy feliz dentro del juego porque sí, es muy bonito. Es muy bonito, todo muy, muy suave, muy todo el mundo es súper amable, súper majo. No hay gente mala haciendo cosas malas. Exacto. Es que incluso los que hacen cosas cuestionables no las hacen por maldad, las hacen por razones. Porque son cujas. Sí, y yo qué sé, y por traumitas y movidas. Pero, o sea, es un juego un poco curioso, porque claro, se nota que está hecho por un equipo pequeño, pero es muy ambicioso. Y entonces es como que todo el rato le estás viendo las costuras, en plan, es que estoy viendo todo el rato los límites de la cajita del juego, ¿sabes? Y aún así te da igual porque es muy agradable. Entonces es como muy raro, porque normalmente yo cuando un juego todo el rato soy consciente de sus limitaciones y todo el rato le estoy viendo cosas en plan, joder, aquí esto... O sea, por ejemplo, una cosa muy que para mí es muy evidente del juego es que es una cadena de misiones, una detrás de otra, y cuando ya llevas muchas horas de juego, el juego no ha evolucionado a otra cosa. Sigue siendo una cadena de misiones una detrás de otra que no llevan a nada... en real, o sea, al final sí que desembocan en una gran misión, pero no porque tenga un sentido, sino porque es la mecánica y ya está, ¿no? Sí, es... Divi. Sí, no, es básicamente una mecánica de ayudar a gente y ya está. El juego no, es que el juego no tiene más. El juego no tiene más. El juego no tiene más. Es que además es como que sí que hay una trama de fondo del pasado de la abuela de la niña y el mundo de Mara. No sé qué, cosas así como trascendentales, que tienen que ver un poco con cosas más místicas. Pero esa trama de fondo está ahí un poco pues por cerrar en algún momento. Porque realmente al final las misiones que te llevan a la trama gorda son en plan, tráeme cebollas, ¿sabes? O sea, no hay misiones... O sea, no hay una cosa que digas, vale, hay como una misión más gorda. Porque que veas que está muy enlazado, narrativamente me refiero. Mecánicamente sí. Está todo enlazado. Sí, de hecho el final es bastante anticlimático, pero es que puedes acariciar cerditos. Sí, exacto, es que eso que has dicho define el juego, es como la narración y todo es anticlimática, pero es que es un juego en el que puedes acariciar cerditos, ya está. Necesita más. Y luego es muy bonito, es como todos los colores... Cuando yo llegaba a la isla y veía cómo había quedado mi casita con los arbolitos que yo había plantado y todo eso, es que me quedaba mirando porque decía, qué bonito me ha quedado. Es como muy, muy cookie. Sí. Vale, luego cuando me pasé Summer in Mara, entonces era ya julio, tenía más tiempo porque en julio hago jornada intensiva y en agosto iba a empezar vacaciones y entonces dije, buah, ha llegado el momento. Y entonces me compré un Mineko. No, Nakukoro. Porque hacía mucho tiempo. A mí me gusta mucho leer en general y las novelas visuales me gustan. El problema es que no suelo leer novelas visuales porque, uno, son caras. Dos, tengo que tener como muy claro que me van a interesar. Porque gastarme 30 ñapos en 40 horas de leer, yo qué sé, es que no sé, ¿sabes? Al final acabo más leyendo libros que leyendo videojuegos. Pero Mineko es como que me habían explicado de qué iba y es como, esto es muy mi mierda, en verdad. Entonces dije, me lo compro. Y así
me entero de qué va esta vaina, porque es como una novela, es la novela visual, ¿no? Uh-huh. Y claro, o sea, la vaina está muy guapa, pero la vaina dura 120 horas. Entonces es como... Claro, es de... ¿A qué has jugado este verano? Pues he leído Mineko, ¿sabes? O sea, no he tenido más. Y claro, también me pasa que a mí me gusta jugar un juego tras de otro y no acumularlos a la vez. Porque uh-huh. aunque mi tendencia natural es empezar las cosas y acumularlas a la vez, luego al final como que no las termino y eso no me gusta, me da como ansiedad. Entonces he preferido no empezar cosas mientras jugaba un Mineko o empezar pocas cosas porque así me centro en eso, lo leo y lo termino y es como, vale, ya sé de qué va, me ha gustado o no me ha gustado, ¿sabes? Y lo estoy disfrutando mucho, o sea, no sé si sabéis de qué va. Pero no, yo me vi un poco el anime tiempo, ¿eh? Porque también me lo medio explicaron, solo conozco a Beatrice. Beatrice. Y ya está. Pues la premisa es una historia de misterio, ¿vale? De misterio en el sentido canónico. Hay una familia de ricos en una casa, con una mansión, con los sirvientes y todo eso, y empieza a haber una serie de asesinatos en serie de la gente que está en la casa. Bueno, a ver, se han reunido ahí por una reunión familiar para discutir la herencia, lo típico, ¿no? Es que es muy canónico en ese sentido. Mm. Y lo que pasa es que hay una leyenda en la isla que corre desde tiempo A de que en la isla hay una presencia, que es una bruja, que es como la no es una deidad, ¿no? Pero es como la presencia mística que reina sobre ese territorio. Uh-huh. Y cuando pasan cosas raras, en plan, alguien se cae por las escaleras o no sé qué, es como que se atribuye a la bruja, ¿no? La mentalidad de los personajes. Entonces, alguien se cae por las escaleras. Ha sido la bruja. Ha sido la bruja, sí, sí. Claro, pero es que tiene sentido porque es una leyenda que se ha creado durante miles de años, ¿no? O sea, está como en el imaginario colectivo. Entonces, hay personajes que lo niegan y personajes que se lo creen. Bueno, esa es un poco la premisa. Entonces, la reunión familiar lo que ocurre es que llega un tifón y se quedan atrapados en la isla. Porque la isla no pueden salir de la isla hasta que no pase el tifón. Entonces, durante esos dos días que están atrapados en la isla, hay una serie de asesinatos en serie. Entonces, el juego lo que hace es contarte lo que ha pasado como si fuera magia y al mismo tiempo hay personajes que dicen, esto no es magia, esto lo ha hecho una persona. Entonces el juego lo que hace es plantearte a ti como lector si eres capaz de explicar lo que ha pasado sin recurrir a la bruja, ¿vale? Entonces, obviamente, lo que ha pasado es muy obtuso y no te lo dice, el juego no es nada claro. Entonces es muy difícil saber lo que ha pasado con los datos que te da. Y aún así hay gente que, el juego tiene 8 capítulos, hay gente que en el tercer capítulo ya sabía lo que había pasado. Es como, tienes que estar muy enfermo para saber lo que ha pasado en el tercer capítulo, porque es como, el juego casi no te está dando ninguna pista, ¿sabes? Entonces, cada capítulo, los dos días te las vuelven a contar. Cambia la gente que muere, cambian algunas premisas, no sé qué, pero es como que tú tienes que intentar detectar el patrón de fondo para entender lo que ha pasado, porque al final hay una explicación, ¿vale? Es un poco a lo que juega esto. Entonces, claro, es como que cada capítulo te vuelve a contar lo mismo, pero lo hace de una forma que está muy bien hecha porque nunca es lo mismo. Es como que empieza a meter variables, personajes nuevos, movidas, es muy loco. Y yo voy por el capítulo 6 y es como, necesito saber qué cojones ha pasado ya aquí, o sea, no puedo más, por favor. Increíble. y está chulo. Luego eso de la banda sonora está muy chula, es muy bonita, está muy bien escrito. Y luego, sobre todo, es que es muy interesante cómo realmente el escritor lo que está haciendo es reflexionar sobre el género del misterio como tal. O sea, más que contarte una historia de misterio, está como analizando todo el género de... Pues hay un personaje que es el detective y entonces el detective va por ahí haciendo lo que le da la gana y claro, el juego te dice, no, es que es el detective. No tiene que dar explicaciones a nadie porque en el género del misterio el detective hace lo que le da la gana y nunca es el asesino. Y ya está, eso es así. Porque si no cumples esa regla no has escrito una novela de misterio, ¿sabes? Entonces el juego lo sabe y es muy meta, todo el rato está metaanalizando lo que hace. Y eso es muy entretenido. Madre mía. Bueno, llegado a este punto y Darkcore nos tiene que abandonar. ¡Ay! Sí, tengo obligaciones, así que nada, yo ya todo chate de lo que me interesa, así que nada. Pues nada, pasároslo bien, no lo llenéis de pelita en mi ausencia, por favor. Lo intentaremos. No está larguía, así que será un poquito más fácil de lo normal, pero... ¡No! Escuchadme, quedo yo.
Es cierto. ¡Uy! Bueno, voy. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ahora ya podemos hablar de todo el pelo. El personaje del Eterno Odyssey 4, el que iba a Gami buscarlo, es el mejor furrazo que he visto en mucho tiempo. Puede volver Paulera a lo suyo. En Omineko también hay un furry. ¡Oh, Dios mío! También hay un furry. Ha sido irse a Darkon y sacar los furries. Pobre Darkon, lo sentimos. No, sí, lo sentimos. Esto ha salido así. Pues eso, muy guay. No sé, Umineko está muy chulo. Cuando lo acabe os contaré más de si me ha gustado. Si no me... A ver, gustarme me va a gustar, pero si me ha flipado o solo me ha gustado. ¿Qué más? Vale. Sí, también me compré... Salió un jueguito que... O sea, no es que salió, sino que hicieron como un revival de un jueguito de la PlayStation 1 que habían hecho... Es un RPG que había hecho el mismo equipo que hizo Super Mario RPG y que se llama Moon... ¡Oh, Dios mío! Y que es un juego de estos que salieron para la PS1, que es como muy de culto, porque mucha gente no lo jugó porque es muy oscuro, es como esto donde ha salido. Pero es muy curioso porque es un juego indie de antes de que los juegos indie fueran cool, ¿sabes? Dios mío. Porque la premisa... Tiene ese tonillo también de creepypasta, pero sin ser creepypasta. Exacto. Tiene unas fibras de creepypasta, pero no es un creepypasta. Y luego tiene un concepto que es que en vez de ser un héroe que va salvando, que va matando para salvar a la gente no sé qué, tú lo que tienes que hacer es coleccionar amor, ¿vale? Que básicamente lo que haces es ayudar a la gente. Y eso te da puntos de amor y eso te hace subir de nivel. Wow. Entonces el juego, pues, son side quests. Es como si fuera el Majora's Mask, pero sin toda la parte de pelear. Son side quests. ¡Oh, Dios mío! Tienes que estar en un sitio esperando a que pase no sé quién, porque además los personajes tienen rutinas. Y tienes días de la semana. Y tienes que estar, pues los lunes este señor hace no sé qué. Tienes que estar ahí esperándole para hacer la side quest. Madre mía. Es ese rollo. Y lo que pasa es que lo empecé y me jugué un par de días bastante, pero luego volví a los Uminecos porque los quiero cerrar y no me lo he pasado, pero lo seguiré. Y estás ahí a tope. Sí. Los Uminecos. Sí, es que es lo que te digo, es muy largo, quiero acabar de leerlo, quiero saber qué ha pasado ya, por favor, señor Ryukishi, cuénteme qué ha pasado. Vale, luego me compré el Ring Fit, porque ahora vivo sola y entonces es como que tengo acceso a la tele y hacer ejercicio cuando me da la gana, lo que por supuesto quiere decir que no hago nunca. Representadísima en esta frase. Total. El caso, a ver, también tengo que decir en mi defensa que me lo he comprado, pero justo en un momento en el que me acabo de mudar a vivir sola, entonces bastante tengo con organizarme la vida, ¿sabes? Que ¿qué te iba a decir? Que suficiente hay ahora mismo con la cuando vida. Cuando tenga ya bien organizada la vida de, vale, pues tal día cocino, tal día no cocino, tal día lo digo a hacer ejercicio, tal día limpiar y no sé qué, porque estoy viendo todavía qué ritmo me va mejor, pues ya lo usaré más de seguido. Pero sí que, también tengo que decir que lo estaba usando bastante seguido, pero entonces mandé los Joy-Cons a arreglar, puto Nintendo, y entonces pues tuve que esperar 2 semanas sin jugar y ahora como que he perdido el ritmo y de momento no he puesto a pensar la forma de recuperarlo, honestamente. Pero vamos, mi intención es darle caña, porque es divertido, te cansas y lo haces en casa, con lo cual es como muy handy para gente que quiere moverse, pero ir al gimnasio le supone un trastorno porque está lejos o porque, yo qué sé, porque pierdes mucho tiempo o porque no te gusta estar rodeada de flipaos, básicamente, no sé. También. Y luego, ¿qué es eso? O sea, puedes regular la intensidad y si quieres... Es verdad que si quieres hacer peso no sirve, porque es un cacharro para trabajar con tu peso. Pero vamos, haces repeticiones, sentadillas, abdominales, flexiones, la plancha, no sé qué, y te cansas, o sea que... Está muy enfocado al tema de cardio, resistencia y flexibilidad, etcétera. El tema peso no sirve, evidentemente. Claro, pero para sí ganar musculación... No sirve, pero lo que es para mantenerte en forma y hacer un ejercicio moderado cada cierto tiempo está muy bien. Porque además puedes regularte la intensidad del ejercicio según lo que necesites. Según cómo te encuentres ese día y dices, bueno, necesito hacer algo, pero estoy hasta el chichi, estoy muy cansada, me lo voy a poner hoy suavecito. Y el juego te da la opción de jugar suavecito. Y eso está súper bien. Sí. O sea, eso para mí es como, ¡buah! Mind-blowing. Que digas tú, no me apetece, voy a hacer esto. Y lo voy a hacer despacito. Despacito, suave, suavecito. Sí. Exacto. A mí me parece que está muy bien. Así como
Yo tuve también la tabla, esta de la Wii, no me acuerdo cómo se llamaba. El Wii Fit. La Wii gente. Hablando del Ring Fit, yo vi una cosa que me dejó bastante loca. Es que hay gente que está intentando hacer speedrun de este juego. Sí. Bueno, se puede, pero... Pero hay gente que se rinde porque... O sea, a intensidad 1, hay un señor japonés que se lo ha pasado en 12 horas. ¡Ah! Y en speedrun encima son 12 horas, estupendo. 12 horas a nivel 1, si lo haces a nivel... Luego intensidad... 10, ya te digo yo. Luego está intensidad nivel 30, que son 15 horas. A nivel 30 es el más alto. ¿Qué hacéis haciendo speedrun de este juego? ¿Os queréis matar? Sí. A mí, yo de normal estoy a favor de que la gente consuma los productos como quiera, pero en este juego me parece una responsabilidad, sinceramente. O sea, sí. Porque es llevar tu cuerpo a límites totalmente innecesarios y además es como, lo estás... Me gustaría saber qué rutina de ejercicio normal tiene esta gente. Quiero decir, ¿es gente que está fit o es peña que ha dicho voy a hacerme el speedrun de esto out of the blue? Porque os puede dar un síncope, os digo. O sea, por favor, relajaos. O sea, literalmente te puedes hacer mucha pupa. No sé, o sea... 15 horas, chaval. Madre mía, qué barbaridad. Pues, espero que se hayan hidratado bien. Para sí. La gente que quiera comprobar mis datos, lo he visto en speedrun.com. Vale. Es como una base de datos de speedruns. Porque yo sé, no he hecho un speedrun en mi vida, pero desde que conocí Games Done Quick me ha dado por la vaina. Yo me lo planteé hacerlo de Bastion, pero dije, jaja, sí, saludos. No, para meterte un speedrun le tienes que dar muchas horas y conocer muy bien al juego que vas a hacer. Claro, es volverte experta en el juego y ya está, claro. Solo jugar a eso. Yo sé que no es para mí. Yo tampoco. Es más fácil de speedrunear y demás, pero eso. Yo tengo claro que no es para mí, porque a mí no me interesa ser experta en las cosas. A mí lo que me gusta es que me sorprendan. Y cuando dejan de sorprenderme, me aburro y me voy a otra cosa. O sea, sí. Yo me acuerdo que este verano me vi un speedrun en hora y media del Trauma Center, de la Wii. Que el amigo se tenía que hacer estiramiento de muñecas. Sí, sí. Pero que el pavo lo hacía o sea, tú lo veías y decías tú... Qué bueno. El healing touch es la cosa más chunga de hacer con el mando de la Wii jamás hecha en la historia de la humanidad. Yo no lo usaba porque no me salía el toque curativo. ¡El toque curativo! Al final, Al final tuve que ir a total. Al final tuve que aprender a hacerlo porque sin eso juego no te lo puedes pasar. Bueno, igual te lo puedes pasar, pero pasándolo muy mal. No, es imposible. No, porque hay fases en las que tienes que obligatoriamente utilizarlo. Claro, es verdad. Porque si no, el virus este de los huevos, el guilt este te... El guilt. Te dice tú sí, jajas y saludos. ¿Quieres saber eso? A tu casa. O sea, pues sí, aprendí a hacerlo, pero evité hacerlo la mayoría de la parte del juego porque era un coñazo y ahí intentando hacer la puta estrella esa en el aire que era como, mira, no. El ADS es súper fácil de hacer. Sí, claro. Pim, porque te admiten la estrella más chuchurría que puedas ver, pero en el momento que ven 5 puntas y que has hecho como una línea seguida y dicen, pa'lante. Aquí no, aquí es en plan, o la haces perfecta o no sale el healing touch y tú me cago en... Y encima en el aire, que no tiene referencias, es muy jodido. Bueno, lo que iba a decir antes es que yo tenía la tabla esta de la Wii. Sí. El Wii Fit. Y sí que me daba la sensación de que, vale, te movías y tal, pero no veía que hubiera detrás un método. Mientras que en el Ring Fit sí que veo que hay detrás un método. Es como que veo que está muy adaptado al tipo de rutinas que se hace la gente que hace ejercicio hoy en día. En plan... Hacerme una rutina con hoy tocan piernas, pues voy a hacer sentadillas, voy a hacer, ¿sabes? Tren inferior, voy a hacer abdominales, voy a hacer no sé qué. Y entonces es como que sí que noto que hay toda una estrategia detrás para que tú hagas ejercicio y te pongas fit. Mientras que el Wii Fit era un poco, pues haz yoga, vale, pero no tenía mucho más. No estaba muy hilado, era como, pues cuando te canses de hacer yoga, te has cansado de hacer yoga y si tienes suerte estarás más fit y si no, pues también. El Ring Fit sí que me da la sensación de que si consigues tener una rutina, usarlo todos los días y te generas tú un plan, puedes estar fuerte, ¿sabes? Tenemos el ejemplo de Iyargi, que no está aquí, exacto. Pero ella podría hablar mucho más que yo porque se lo compró en enero y me consta que lo ha estado usando bien, en plan... Con una rutina. Regularmente. Regularmente, exacto.
No como eso. Yo que lo uso una vez cada 3 meses. Efectivamente. Cuando digo, ah, pues podría utilizarlo para estirar un poco, que me encuentro así y acabo en plan de, Dios mío, qué horror. Qué horror. Es que si lo usas de vez en cuando es tan cansado que, o sea, te cansas tanto porque no tienes la costumbre que no vuelves a usarlo. La única forma es eso. Pero bueno, pasa con el deporte. Sí. Y bueno, ya para terminar, el último juego que quiero hablar, me da mucha pena que no esté Yargi, porque podría hablar ella también, porque hemos jugado bastante juntas, es Among Us. Es un juego que lo ha petado ahora, el juego online de moda. O sea, quiero decir, mi sobrino el otro día me llama y me dice, vamos a jugar a... Y le digo, vale, ¿a qué quieres jugar? Porque él siempre tiene 2 juegos. Le digo, ¿a qué quieres jugar? ¿A Fortnite o a Brawl Stars? Y me dice, ¿Among Us? Como diciendo, ¿estás tonto o qué te pasa? Y yo, vale, vale. Venga, vamos a jugar a Among Us. Y no sé, es muy divertido. O sea, sí. Supongo que la mayoría de la gente ya sabe de qué va, pero por si acaso lo resumo rápido. Es un juego online. Sois varios moñacos en una nave. Hay hasta 10. Pueden jugar hasta 10 personas en una partida. Cada uno con su colorinchi, no sé qué. Estás en una nave espacial o en una estación espacial. Hay varios mapas, ¿no? El que más juega la gente, el que más gusta, es el de la nave espacial. Bueno, entonces, entre los tripulantes hay 1 o 2 impostores, según cómo hayas configurado la partida. Los impostores tienen que matar y los tripulantes tienen que hacer tareas para mantener la nave a flote. Entonces, si te toca tripulante, tienes que hacer las tareas. Son minijuegos muy chorras, en plan un Simón dice, conectar unos cables, tocar un botón y esperar a que se descargue una cosa, juegos muy chorras. Pero claro, te mantienen ocupado y te obligan a ir moviéndote por toda la nave. Entonces, tarde o temprano te vas cruzando con todo el mundo por la nave, ¿no? Entonces, tienes que acordarte un poquito con quién te has cruzado, dónde estaba cada uno. Entonces, si eres tripulante... De vez en cuando las cámaras de seguridad. Exacto, hay una sala donde hay cámaras de seguridad donde puedes ver en determinados pasillos quién está. Bueno, total, que si te toca tripulante, lo que tienes que hacer es tus tareas y vigilar un poco quién está dónde y tal, estar un poco ojo a visor. Y bueno, puede ocurrir que te maten, porque los impostores lo que tienen que hacer es matar. Si consiguen matar a suficientes tripulantes como para que no puedan sobrevivir de ninguna manera, el impostor gana. También puedes sabotear la nave. Si consigues sabotear la nave y no llegan a tiempo a arreglarla los tripulantes, también gana. Entonces, si te toca ser tripulante y te matan, te haces fantasmita y entonces no puedes participar en los debates sobre quién es impostor y no sé qué, pero tú puedes seguir haciendo tus tareas, lo cual está muy bien, porque entonces no te aburres, aunque te maten el primero. Si te toca ser impostor, pues ¿qué pasa? Que tienes que ir matando y hacerlo de manera que no parezcas muy sospechoso, porque luego en los debates la gente va a decir, ¡buah, es que he visto el cuerpo en eléctrica y he visto salir a no sé quién corriendo eléctrica! Es como muy evidente que has sido tú. Entonces es como claro. Que intentar discutir muy bien de, ¡ah, pues igual a lo mejor es que lo has reportado tú porque el asesino eres tú y me estás echando la culpa a mí, no sé qué! Y entonces empiezan a volar los cuchillos de un lado a otro. Sí. Es muy divertido. Entonces se hace una votación y al que más votos recibe se le echa de la nave. Si echas de la nave a alguien que no es impostor, la has cagado porque se lo has puesto más fácil al impostor. Si echas de la nave al impostor o a los impostores, ganas. Entonces, es un juego muy divertido porque es muy fácil, muy ágil. Las partidas duran 15-20 minutos. Todo el mundo puede jugar porque es facilísimo. Y luego la gracia un poco está en, sobre todo, es divertido jugarlo con amigos. No, sí. Yo lo juego porque dentro del juego hay un chat, pero no es chat de voz, es chat de escribir. Entonces yo lo juego con Discord por un lado y dentro del juego lo que hacemos es debatir por Discord. No usamos casi el chat. El chat lo usamos un poco cuando te haces fantasma porque puedes dejar mensajes que solo leen cuando estás muerto y dejas un mensaje solo pueden leer otros muertos. Entonces el chat es un poco divertido para ir poniendo cabrón, nos ha matado, cómo miente, no sé qué y tal. Y no sé, lo recomiendo un montón porque de entrada es gratis para móvil. Sí. Y lo puedes jugar comprar en PC por 4 euros para Steam. Si lo compras en PC, viene un paquete de gorritos y tal para customizar tu personaje con el juego. Si lo pillas gratis para móvil, los gorritos tienes que pagarlos. Sí, igual que para quitar la publi del juego y tal, pero creo que también es muy poquito. O sea, y lo único que hay que comprar son las mascotas en PC. Las mascotas hay que comprarlas obligatoriamente en PC y en móvil. Pero vamos... es muy asequible el juego, o sea, incluso si no tienes los 4 euros para jugar en PC, el móvil se juega bien. No es igual que jugarlo en PC por razones obvias, pero se juega muy, muy bien. Y además mola porque el juego en PC y móvil puedes jugar en la misma partida, es decir, no está separado por plataforma, entonces...
una persona puede estar jugando en móvil y tú en PC en la misma partida perfectamente, con lo cual favorece muchísimo que se junten grupos de amigos a jugarlo. Porque incluso si... grandes desarrolladoras, Claro, cuidado, es lo que sé yo. Cuidado la garganta, miren, bebe un poco de agua. Sí. De hecho, está pasando, es un juego que ha saltado al mainstream, como tipo Candy Crush, tal, que lo juega gente que de normal no juega videojuegos. Y en parte yo creo que es por eso, porque es tan fácil de adquirir que lo puedes adquirir gratis y enseguida tienes gente con quien jugar, que todo el mundo... Yo, por ejemplo, lo voy recomendando a amigos que no juegan a videojuegos normalmente o con los que no juego a videojuegos, sino no tengo ese tipo de relación con ellos, pero se lo recomiendo y dicen, ah, sí, pues lo probaremos, porque es como tan fácil, es de, pues me lo descargo gratis y si no nos gusta lo quitamos, ¿sabes? Exacto, es muy sencillito de jugar, es súper intuitivo en general, y en general las tareas son bastante intuitivas, o sea, no hace falta... Que hay juegos en los que a lo mejor pecan demasiado de no meter un tutorial, pero en este caso es muy sencillo de jugar, o sea, es súper intuitivo. Entras y ya sabes más o menos lo que tienes que hacer. Sí, y si vas un poquito perdido, yo por ejemplo, cuando empecé a jugar, en dos partidas me explicaron un poco lo que tenía que hacer. Cuando eres novato cometes errores, por ejemplo, yo me mataron y dije, ¡ay, me han matado! Y todo el mundo en plan, no lo puedes decir. Y yo, ah, vale, ¿sabes? Pero juegas dos partidas y ya aprendes y ya no cometes esos errores de ir contando secretos de estado sin querer. Muy divertido, lo recomiendo mucho. Sí, está muy guay. Hasta mi verano, hasta aquí, esto es lo que hay. Qué bien. Pues yo, como he estado currando y tal, he tenido unas vacaciones un poco raras porque estuve 42 días de vacaciones, muchos días. ¡Wow! Muchos. Muchos días, pero porque me debían, tenía las vacaciones. Como se me acaba el contrato ahora, tenía que cogerme el mayor número de días de libranzas y de movidas juntos posibles. O sea, hice en plan, voy a cogerme todo lo que pueda junto. Y la verdad es que lo utilicé mucho para descansar porque todo el tema del puto coronavicho me pilló currando. He estado haciendo el mismo turno entre 3 meses y medio, 4 meses. O sea, una mierda total y absoluta. Y la verdad es que durante este tiempo, sí que es verdad que al empezar el año estuve jugando muchísimo. Luego después de acabarme el Fallout 4 tuve un periodo de latencia de no quiero jugar a nada, se ha acabado mi vida. Estoy tristísima, se ha acabado el juego en el que he echado como unas 300 horas, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? El vacío. El vacío, exacto. Y sí que es verdad que durante el verano he estado jugando alguna cosa, pero tampoco mucho. Porque he estado mirando normalmente a la inopia, en plan mirando el móvil a la inopia, en plan de bueno, pues ya está, esta es mi vida. Así, suspirando eternamente. Y uno de los que he jugado este verano, aparte de seguir con el Animal Crossing y tal, ha sido el Yakuza Kiwami. No me lo he acabado todavía. ¿Cuántas horas le he echado? Lo voy a comprobar. Vamos a ver. Yakuza Kiwami. Esto dice que le he echado como unas 38,8 horas, unas 40 horas más o menos. Todavía no he llegado estoy al final del juego, o sea, me queda pegarme con la última persona del juego. Pero estoy aprovechando porque no he podido hacer las misiones de Majima, porque no sabía cómo hacerlas. Y miré en una guía, me puse a hacer estas de Majima, estoy ahora haciendo todas las de Majima, acabando los minijuegos, acabando todas las historietas y todo. Entonces, pues claro, estoy ahí ya a tope. Lo he dejado un poco abandonado porque cuando volví al curro se me quitaron otra vez las ganas de jugar. Vaya por Dios, el capitalismo. Eso es un tema, ¿eh? Es un tema. Es un tema. Entonces, lo tengo ahí un poco abandonado. Sí que es verdad que si tengo algún rato en el fin de semana, sí que le echo un ratito. En plan, una horita o algo. Pero sin más, porque no me da la vida para seguir jugando. Luego me instalé el Conde Lucanor con horrible resultado porque de tanto jugar a juegos que te guardan la partida automáticamente en uno en el que te la tienes que guardar tú solito y gestionarte tú tus partidas guardadas, pues mal. Madre mía, qué mal acostumbrados estamos. ¿Sí? Pero a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, inciso tonto. Pero en Umineko tienes que guardar la partida manualmente. Y cada vez que guardo digo, es que se me sobrescribe la partida aquí en cualquier momento. O la acabo guardando y me suicido porque pierdo las últimas... Es que pierdes mazo de horas de juego. Ese juego es como... Esto tendría que tener auto guardado obligatorio, que me estás contando. O sea, yo por ejemplo en el Conde Lucanor, que es el mismo, es de los mismos desarrolladores del Yuppie Psycho, entiendo
que es importante que tú guardes la partida y que te lo gestiones tú solito. Porque son al final también las decisiones que vas tomando, los caminos que hagas, etcétera. Entonces, esa es la putada número uno. Entonces, me frustré tanto que dejé de jugar. Porque había avanzado un montón, me mataron y dije, mira, paso. Y ahí está, no le he vuelto a coger. Seguramente cuando se me pase el enfado, pues volveré a jugar. Luego también he estado mucho con el Super Mario Maker 2. ¡Ah, vaya! Está muy guay, o sea, lo compramos a finales del año pasado, creo. Puede ser. Y sí que es verdad que es un juego al que de vez en cuando me gusta echarle pues, un ratillo en plan seguir con el desafío de Mario sin fin, a ver cuántas veces soy capaz de llegar en el modo normal lejos. No paso de las 5. En el fácil voy por las 300 y pico, pero claro, son niveles chorrísimas para niños pequeños, pero bueno. ¿Y qué más? Ah, bueno, y me descargué la beta del Fall Guys, el otro juego del año, eclipsado totalmente por el Among Us, he de decir. Escúchame, vi el mejor meme de este verano, es un meme en el que está un personaje con la cara de Fall Guys, el logo de Fall Guys en la cara, sí. Y decía, tú me lo robaste todo, y le contestaba un personaje con el logo de Among Us en la cara diciendo... Nah, tío, yo estaba en eléctrica haciendo mis tareas. Totalmente. Ya, pero Fall Guys, ahora van a sacar segunda temporada pronto. Sale la segunda semana de octubre. O sea, a mí me apetece mucho jugarlo, ¿eh? Así que va a haber el revival de Grand Prix. Sí, o sea, a ver. El Fall Guys, así, o sea, es verdad que cuando la gente se bajó la beta fue una locura de fin de semana porque los servidores se caían, había muchísima gente jugando y es verdad que fue el fin de semana de vamos a probar a ver qué tal va todo esto y la verdad es que a la gente le gustó muchísimo, o sea, yo me lo compré estando en la beta, o sea, yo en la beta vi que me molaba el este y pagué 30 pavos de juego porque dije, sí, o sea, me vas a dar actualizaciones gratis. Tengo la tienda y tal, digo, voy a pagar los 30 pavos a esta gente que se lo merecen. Y es un juego que es verdad que visualmente es una tontada porque son muñecos de goma tirándose y cayéndose por cosas y luchan por llegar hasta el final, o sea, ya está. Pero es súper gracioso. Nunca he llegado a conseguir una corona, he llegado a la final varias veces, pero nunca he conseguido una corona en la final. Es un juego, un Battle Royale particularmente difícil de ganar. Sí. O sea, por ejemplo, te lo planteas en el Fornite y tal, en el Fornite es también muchísimo de estrategia, en el PlayerUnknown's, etcétera, son muchísimo más de estrategia que este. Aquí tienes una parte de estrategia y una parte de suerte. Claro. Porque depende mucho de cómo te coloques, de cómo salgas, de las pruebas que te toquen, porque las pruebas que van saliendo son totalmente aleatorias. Te puede tocar, por ejemplo, que la final sea 3 veces seguidas hexagonía, que es para mí una de las más difíciles, y que pierdas. En las tres, pero te puede tocar, por ejemplo, también la montaña Majareta, que es la del final, que es en la que tienes que subir para tocar la corona y alcanzarlo. Y en esa también puedes perder incluso estando justo a punto de tocar la corona. O sea, que es un juego que es muy difícil de ganar, que depende mucho de la suerte también. O sea, es mucho de habilidad, suerte y estrategia. Lo que pasa es que si tú solo pones a lo mejor en un juego que no tengas ambientación, te puede parecer en plan de buah, vaya mierda, vaya tostón de juego, esto no hay quien se lo coma y tal. Pero aquí te lo plantean en ese escenario, con la música amable, con el escenario tan colorido, los muñecos que hacen sus ruiditos graciosos. Y sinceramente, está muy divertido. O sea, no es un juego que esté para quemarlo, que es también lo que ha pasado a muchos youtubers que de tanto jugarlo lo han quemado en la primera temporada. Pero es un juego que es también para jugar con amigos, que además los puedes invitar súper fácil desde... Este no tiene crossplay de momento, pero por ejemplo puedes jugar hasta con 4 amigos en el PC o con 4 amigos en la Play. Tú les invitas, les mandas la invitación de, oye, juega conmigo. Y tal alegre. O sea, está muy bien. O sea, en ese sentido está muy bien y favorece también mucho el jugar con colegas a ver quién llega más lejos. Que esa es también un poco la gracia del Fall Guys. Y la verdad es que es en plan, le ha eclipsado totalmente el Among Us en ese sentido porque fue el boom. Among Us. O sea, yo el fenómeno Among Us quiero que alguien me lo explique bien porque es un juego que salió en 2018, hace 6 meses tenía 0 jugadores al día
Y hoy en día tiene 6 millones de jugadores al día. O sea, ¿me puede explicar alguien qué coño ha pasado? Como el Fall Guys, alguien lo descubrió, hizo streaming y vio que eso es una mina de oro. O por el Twitch, ¿no? Por el Twitch, por el streaming. Y además, una cosa que estoy viendo es que hay muchos streamers que lo que hacen es no jugar como sí mismos, sino que hacen role-playing. Ajá. Tipo, voy a jugar al Fall Guys, pero yo no hago de, por ejemplo, de Kelle, yo hago de la vendedora de aspiradoras fracasada. Y el avión es mi oportunidad para no sé qué. Es cierto que a mí el Among Us me da un poquito de mal rollo, porque el tema de mentir a los panitas, a los panitas me estoy, además, no miento todo bien. Escuchar, por ahora, el escuchar True Crime no me ha dado herramientas para crearme la coartada perfecta. A mí tampoco, tía. Pero te digo una cosa. Totalmente así, o sea, yo soy una persona con mucha ansiedad por el tema, no sé mentir, ¿vale? Y me da muchísima ansiedad mentir. Y de hecho jugamos varias personas en nuestras partidas de Among Us que somos así. Pero también ocurre que incluso así puedes tener otra estrategia. O sea, por ejemplo, sí. Para la gente como nosotros hay una estrategia que funciona bastante guay de impostor, es ser muy sigiloso y mantener un perfil muy bajo. Entonces, sí. no tienes que atacar en plan, ha sido ese porque no sé qué, no sé cuál, sino que tú te haces así un poco atrás y dejas que la gente se eche los cuchillos y funciona mucho mejor de lo que crees. Sí, 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 ¿eh? Incluso cuando la gente sabe que tiendes a hacer eso, se olvida, porque empieza a fijarse en historias, pues es que yo he visto a no sé quién que me miraba mucho y tú en plan ahí, ajá, ajá, vaya, qué curioso, yo no sé nada, yo no he pasado por ahí. ¿Sabes? No, para mí me han metido en el conducto de ventilación después de haberme cargado a dos personas y haber reportado un cadáver que misteriosamente ha aparecido en este sitio. ¡Vaya, por Dios! Sí. Pero yo tengo que decir que me da mucha ansiedad ser impostor. De hecho, hace un par de semanas gané una partida con un... Yo era la impostora, era yo sola. Y éramos 8 jugadores. Gané la partida y cuando acabé dije, vale. O sea, ahora mismo me lo he pasado súper bien, pero si me vuelve a tocar impostor, que lo haga otro. Porque no... O sea, estoy agotada. Estoy... mentalmente agotada, no puedo volver a hacer esto. Yo el otro día estuve jugando con Raquel y unos amigos suyos, me tocó el impostor como unas 5 veces y a la cuarta estaba ya en plan de mira, por favor, paso, ya es que ya no se me ocurren más, además es que éramos muy poquitos jugando, entonces era súper complicado. Y dije, por el amor de Dios, por favor, que no me toque llamar el puto impostor, que estoy harto. O sea, ya una vez que me vieron, que sospechaban de mí, dije, mira, sí, soy el impostor, ya, botadme fuera, que acabe esta partida, que no quiero seguir siendo el impostor. Pues sí, eso también pasa. Por algún motivo a Yargi le toca muchísimo y también es como que lo tolera un rato, pero sí, pero no... Y le pasa un montón de tener que decir, chicos, no quiero ser el impostor otra vez, vamos a repetir, vamos a salir de la partida y la repetimos. O echadme y la repetimos, porque es verdad que hay gente que le gusta mucho y está deseando serlo todo el rato y gente que nos agobia. A ver, está guay, o sea, me gusta el tema del impostor, sobre todo cuando somos más gente. Porque, mira, me tocó hace poco una de esta con gente random del internet, que éramos otra pava y yo las impostoras. Y resulta que la muy imbécil, en vez de meterse en el conducto de ventilación, después de matar a una persona en el área médica, le di a reportar cadáver. La pillan por las manos en la mano. No, y estaba yo delante. ¿Por qué matas estando tú delante? Eso de entrada, o sea... Y porque estaba yo por ahí porque iba a hacer un fake tasking de este del escáner y tal... Y la tía fue tan imbécil que lo hice. Yo dije, la mato, porque es gilipollas. Entonces, yo la boté, yo le dije, sí, sí, yo la he visto, sospechosísima, tal, no sé qué. Porque yo dije, a ver, esto es que nos coman o comer nosotras. Y claro, yo dije, pues sinceramente prefiero comer yo porque no quiero que me echen. Claro. Bueno, puñaladitas por la espalda aquí, ¿eh? Sí, sí, claro, porque yo dije, a ver, no voy a sacrificar mi posición porque tú hayas metido la pata. Entonces, claro, yo dejé que la echaran y al final ganamos la partida. Gracias a esto, pero fue en Polandi. Y al final, luego en la siguiente, porque repetimos en la sala, me dice, joder, me podías haber defendido y tal. Y yo le dije, no. Dije, ¿para qué? ¿Nos echan a las dos? Claro. Dije, eso no. Eso huele. Claro, dije yo, joder, yo digo, yo voy a mirar por el bien del este. Y al final ganamos, pero claro, joder, qué mal lo pasé, chiqui. Qué angustia. De hecho, en una partida nos tocó a V y a mí ser impostores y perdimos porque a mí, no sé qué pasó, que hice alguna cagada y entonces un montón de gente sospechaba de mí.
En plan, yo creo que es Powler porque es muy sospechoso que haya hecho esto en vez de esto, no sé, lo típico, ¿no? Y entonces V enseguida salió a defenderme en plan, pero si he estado con ella todo el rato, que aparte la verdad, y no sé qué, y no me ha matado, no creo que sea ella, no sé cuál, y entonces fue como, uy, estás defendiendo demasiado, tal, aquí estáis compinchando y perdimos. Muy cantoso. A mí Raquel me ha metido muchas puñaladas traperas por la espalda porque la cabrona sabe mentir muy bien. Qué bueno. Y es horrible, no. O sea, es... Madre mía, me parece que es el juego que da como para sesiones enteras de Sálvame. Sí. ¿Sí? Además descubres cosas de las personas que no sabías. Tipo, como... Among, tipo hacer un reality de Among Us y luego hay Among Us, el debate, y todo el mundo con chillacos. Yo vería ese programa, por favor. También. Reality de Among Us. Ya. Yo también. Que por cierto, si os mole la Among Us, el último test que hemos subido a la web es el de qué tipo de impostor de la Among Us serías. Sí, lo tengo que hacer. Porque hay muchas clases de impostores, señores. Me dejé algunas por el camino. Si os han molado, por favor, hacedmelo saber que yo planteo una segunda parte. Ojo. Y sí, y no sé qué más he estado jugando, la verdad. Es que he estado como muy paradita en estos días. Bueno, o sea, ahora, después del stream del último viernes... Sí, me voy a meter con el Hades. Yo, ah, o sea, yo... Ayer me metí a todo el mundo a Hades. Después de haberme pasado una hora y media de streaming esperando a que se me descargara el puto Final Fantasy, me puse a jugar un rato. Lo que pasa es que me agobio porque veo demasiadas letras, demasiada gente junta por ahí y digo, me agobio. Pero bueno, ya está. Yo ya me eché mi ratito ayer, me morí una vez, ya está. Me gusta el juego, me he hecho una furra, me siento largo, me he hecho un gato, me he hecho una gata. Maldito. Y ya está, y es más o menos a lo que he jugado. La verdad es que he estado muy parada, porque normalmente el verano suele ser la época en la que he hecho horas y horas y horas. Lo que pasa es que este verano he tenido como literalmente súper pocas ganas. Ya. Estoy también ahora con uno para la web. Y nada, de momento eso, o sea, el Among Us y poquito más he estado jugando, la verdad. Ha sido un verano un poco triste en ese sentido. Estoy un poco sad porque el verano suele ser como la época gloriosa para mi persona, pero me imagino que ahora que en cuanto se me acabe el contrato, es decir, ya, para el próximo programa seré una desempleada. ¡Ya! Gracias, crisis económicas, por darme una oportunidad de sobrevivir en este cruel mundo capitalista. Me imagino que tendré un poco más de tiempo para jugar y ganas, porque ahora ya que se me acerca y tal, se acercan nuevos juegos, me quiero acabar de una vez por todas los DLCs de Assassin's Creed Odyssey, que los tengo por ahí. Muy bien. Para seguir echándole, no sé, a ese juego creo que ya le he echado 218 horas, no sé si le voy a echar más. Bueno, yo que sé. Cassandra se merece todas las horas del mundo. Exacto. Claro. Y no sé, luego también tengo los otros Fallout para ordenador, así que a lo mejor también me pongo con ellos. Y he estado un poco vivida, la verdad. Ha sido un poco un verano un poco raro, también por el coronavirus. Que no he salido mucho, pero bueno. He estado ejerciendo de ama de casa, ha sido muy raro. Sí, yo bastante también en casa, de relax. De hecho, estuve dos semanas de teletrabajo en verano, aunque ya hemos vuelto a la oficina, pero estaba cerrado el edificio donde curro. Y estuve ahí de teletrabajo, de chill, en mi casita, que era verano y tenía todo abierto, y ahí con mis podcasts y no sé qué, y las papas. Pero nada, ahora ya hemos vuelto a la cruda realidad. ¡Qué triste! Uf. Sí, de hecho está un poco nublado y hace un poco de frío aquí ahora. Aquí está nubladísimo. Yo he puesto la calefacción por la mañana porque mi casa, lo que pasa es que en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. ¡Qué putada! Y aquí, como el invierno ha llegado ya a Logroño, no sé, porque le habrá apetecido al señor del tiempo, habrá dicho, ¡hala, pues este verano, este otoño no hay veranillo de San Miguel! Invierno directamente, ¡pum! Y hace un frío que pela. Yo no me fío todavía. Yo he sacado una manta para dormir, duermo con sábana y manta, pero todavía no he sacado el nórdico. No me fío de que no empiece a hacer calor de repente otra vez. Yo tengo mantita, pero tengo mantita desde mediados de septiembre. Porque empezó a hacer un fresco que flipas. O sea, sí. Ha llegado el otoño, empezó lluvioso. O sea, está lloviendo prácticamente todos los días. Hace un frío que pela, o sea... Qué fatal. Aquí ha sido también bastante de golpe. De hecho, esta semana ha pasado una cosa rarísima. El jueves por la tarde subí una foto a Twitter porque hacía aire fuerte, pero aire muy caliente. Entonces hacía mucho calor.
y me metí en la piscina y dije, es que creo que este va a ser mi última oportunidad del año. Sí. Me bañé porque hacía calor y me voy a relajar total. Vale, pues al día siguiente hacía un puto frío, un vendaval, sí. Una lluvia, que era como, pero que una lluvia de estas torrenciales de que saliendo del trabajo al coche me chopé entera. Que dije, sí, vale, sí. O sea, qué bien hice metiéndome la piscina ayer, porque creo que no, ya se acabó el verano, o sea, de un día para otro. Muy loco. Increíble, Dios mío. Pues bueno, yo creo que hasta aquí este repaso larguito de nuestros juegos de verano. Me imagino que si hubiesen estado Kitsune y Yargi esto nos hubiese dado todavía para un buen rato más. Sí. Pero por desgracia el adulting las tiene secuestradas y la vida en general. Así que nada, nosotras nos despedimos ya hasta dentro de 2 semanas con el segundo podcast en el que imagino que ya estaremos más o menos todas, que el adulting nos habrá dado un pequeño respiro. ¿Qué le tengo ahí? Me gustaría hacer el spam. Antes me gustaría hacer el spam. Es tu momento. Ya sabéis dónde estamos, en nuestras redes sociales. Twitter @alpuzcast o Twitter @todasgamers. Patreon.com/todasgamers para apoyarnos mensualmente con un poquitito de dinerins. Seguimos ahí dando la caña sin que a la Patreon la está liando un poco con el cambio de moneda, de que se pueda no solo en euros, en dólares. Mirad un poco cómo funciona la vaina, porque lo que a mí está sucediendo ahora mismo, para que tampoco os peguen vosotros al sablazo donando. Y estamos a ello, nos ayuda un montón a eso, a poder hablar de lo que queráis que hablamos, a poder jugar a los jueguinchis guays, a poder seguir con proyectitos nuevos. Y eso, también estamos en Ko-fi, en ko-fi, nos podéis buscar por todas gamers, es un apoyito así esporádico, son como 3 euros y ayudan un montón a seguir con ello adelante. Además, seguimos de partners en Humble Bundle e Instagaming, por si queréis también un jueguecito guay por un... Solo ver rebajitas guays o el Humble Monthly, que son juegarragos cada mes, pues ahí estamos de partners, los podéis ver en la página web. Para ver el de Instagaming hay que meterse a la página web sin adblock. Es el único anuncio que tenemos. No hay nada más, no hay nada que toque las narices. Y que eso es el único. Y es un cuadradito pequeñito en la página del principio. Ya está. Somos ad responsive, ojo. Y además seguimos en Redbubble por si queréis camisetas, tacitas, cuadernitos, calcetines, sabanitas, ahora que viene el frío. Y no sé si me he olvidado de alguna... Ah, en Twitch. Lo hemos dicho antes, pero le estamos dando cañita al Twitch. Twitch.tv/todasgamers. Estamos esencialmente pues cuando podemos, pero sí que estamos metiendo cierta rutina viernes y sábados. Viernes y sábado de momento. Luego en 3 semanas sí que es verdad que dependiendo del día y de la... Y si tenemos momentito para hacer streaming, también estamos. 3 semanas es más variable y esencialmente los viernes más o menos piloto yo, pero porque es la que sí. Más puedo y hago votación. Está saliendo sobre todo el Hades, pero siempre doy opción a más cosas, tipo Legends of Runeterra, probar el Genshin Impact, lo que queráis, hablad por esa boquita que yo estoy, vamos con las orejitas, on fire. Ahí bien puestas. Y creo que eso es todo de spam. Pues sí, así que pues nada, chiquis, eso, dentro de 2 semanas volveremos, esperamos ya con el plantel entero, con más o menos todas liberadas, #todasliberadas. Y nada, eso, nos vemos dentro de 2 semanas. Dejadnos también en los comentarios y tal, que lo leeremos al final del programa que viene, qué es lo que más habéis estado jugando este verano. Nos lo podéis dejar en iVoox, también os lo podéis dejar en la web cuando subamos el podcast y también mencionándonos en Twitter. Y eso, contadnos qué es lo que más habéis jugado este verano y nos leemos la semana que dentro de 2 semanas. Así que nada, un besito. Importante, hidratarse, llevar mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse bien las manitas para evitar que el coronavirus siga entrando en nuestras vidas. Y eso, nada, pues nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta luego! ¡Hasta! ¡Adiós!